¿Qué pasa, chicos? Buen día. ¿Cómo están? Can you hear me? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Todos, sí, te escucho muy bien. Ah, ok. No sé quién más. A ver, hablen todos. You wanna turn on your cameras and stuff? Yes, no, nobody. Es que me da risa. No cameras today. I just get nervous when I turn it on because I feel like everyone's watching what I do. It makes me uncomfortable. Bueno, ahora sí nos manejamos. Tienes que trabajar de manera pública. Familiarizarte con el dibujo enfrente de personas, etcétera, etcétera. A ver, hoy es 30, ¿va? Déjenme, por alguna razón, se me hizo un desmadre mi calendario, pero el otro lo tengo perfecto, 27 y... Okay. 27, aquí está. ¿Ah? Noviembre 30, hoy es último de noviembre. Oh, tengo que facturar todo hoy. A ver, Ángel, no ha llegado. Daniel... ¿Lo estás? ¿Cortaste el cabello, Daniel, o qué? Sí, ya no lo corté. Moisés. Ahí anda, pero no contesta. Vanessa, Sergio, ahí está. Y Manuel. Entonces ahora solo nos hizo falta... Ah, perdón, profe. Solo nos hizo falta el buen Ángel, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a darle el último vistazo a su ilustración. Ya espero ya la hayan terminado. Para ahora sí ya empezar a darle a lo que les estaba enseñando la vez pasada. Ah, no, de hecho tenían tarea, ¿va? Sí, ya me acordé. ¿Cómo les fue con eso? ¿Hicieron sus boards, sus bocetos y todo? Sí. A ver, ¿quién quiere empezar a compartir? El board, sí. ¿Los bocetos no? No, la verdad no. Y de hecho, ya lo puedo enviar por el... ¿Cómo se llama? Peer Reference. ¿Por dónde? En el Peer Reference. Lo tengo. Ah, ¿en el Peer Ref? Ajá, sí. Sí, puedes enviar el archivo si quieres. Súbelo. También. No sé cómo sale. La verdad... Solo lo exporté, no sé cómo salen exportados, no sé. ¿Puedes subir el archivo? Mira, comparte pantalla, yo te ayudo. No mames, ¿qué hiciste? Voy a compartir. ¿Qué hiciste, güey?
Ok, acá estoy. Ah, what the fuck? ¿Y esto? Ah, lo vi. Solo tenía que sumear out. ¿Ya la tienes repetida? Sí. ¿Cómo se borra una? Por cierto. Dale clic y la borras, así con delito, suprimir. Qué raro, no se borra con nada. Es que ayer estuve... Ah. Ok, ya. A ver, nomás si quieres, antes vamos a darle un último vistazo a lo que subiste de tu imagen, de tu ilustración. Ay, mira. Ok, ya. Ok. ¿Le interveniste el cielo? Sí, le borré las otras nubes. Ok. Y blurré el background con movimiento y radial. Simón. Pues sí se ve. Se ve cura. Nomás quizá yo hubiera estos bordes de acá. También los hubiera, o sea, les hubiera dejado el mismo como blurriness. Se ven un poco extraños. ¿Y le encimaste otras imágenes o ya no? Como te acuerdas que de ahí te mostré cómo le podías comenzar. Unas velas, pero no se notan. Ya. Estaban sí, por lo blurry, por acá, ¿no? Es ok. Ajá. Pues sí, sí se ve como otra cosa ya. No más. Pues creo que quedó bien. Se ve chida la energía, ¿eh? Buenos brochazos ahí. Corregiste la cinta muy bien. El moño ya se ve bien. El cuello, los botones. Los garabatos se ven mejor. Los cuernos son los que están un poco extraños, pero los piquitos. Pero no se me hace tan mal. Quizá lo único aquí, acércate un poco a la mano. Como a la, ajá, a la mano. Ajá. Por ejemplo, o sea, aquí lo único que siento que sí está raro es, o sea, esta bola está sobre ella, ¿no? Pero está sobre ella de manera tridimensional, ¿sabes? Entonces, o sea, la palma de la mano estaría toda verde. Debe de ir iluminada, ¿sabes? Sí, quizá también acá baja, pues, pero no es nomás como el bordecito, sino toda la cara que esté viendo esa luz, pues, ¿sabes? O sea, ¿verdad? O sea, tanto aquí como aquí. Aléjate un poquito. Ay, güey, es cierto. En la cara, para, también algo parecido, ¿no? O sea, es como... Ahí. Ay, perdón, la moví. La luz le afecta la, las partes de la cara, ¿no? Inclusive en los ojos tendríamos como ese... O sea, esa luz blanca tendríamos que verla en sus ojos. No, porque es como la luz más fuerte que le está llegando a ella, pues, ¿verdad? Y también afecta a las, pues, a estas cosas, ¿no? Y a estas madres. ¿Verdad? Y aléjate un poquito más. ¿Así o...? Yo lo único... Ahí está bien. Yo lo único que sí insistía es insistirías en este. Te digo, o sea, yo creo que se ve mejor
Si oscurecemos, o sea, si le hace el corte así, para que se vea un poco sí, más su silueta. Sí, cierto, de eso no me acordé. Pero ya muy bien, está chido, quedó muy bien. Mucho más padre. ¿Y estas? O sea, por ejemplo, esta luz que tienes acá, o sea, también... O sea, no nomás es la orilla, ¿no? Son como las caras que están viendo hacia esa luz, deben de verse afectadas, pues, por la luz verde, ¿no? No nomás los bordecitos, ¿ok? Para que lo tomes en cuenta. ¿Sale? Y también le hubiera afectado a las calabritas de arriba, ¿no? Entonces... Sí, más o menos puede que sí. Porque digo, tienes el sombrero que quizá haría como esta sombra aquí, ¿no? Pero si estas tienen luz, pues, o sea, sí afectarían los alrededores, ¿no? De la calaverita. Pero, o sea, en general la veo ya muy bien, la neta. Okay. Buen trabajo. Entonces, gracias. Ahora sí, enséñame las referencias. Please. Acá. Lo que quiero hacer es un bar donde hay como una chica bailando, más o menos como esto, pero no busco esa composición. Quiero unas de estas que son como más, como esta, por ejemplo. Es que agarré como de cómo quiero que se vea la composición, pero también del mood que quiero que tenga y de los colores, como estos verdes y cosas así, o muy estridentes en general. Ok. A ver, entonces, ¿cuáles? ¿Qué? O sea, ¿una composición como cuál? Como esta de aquí, como esta. Ay. Uh-huh. Y algo como con el mood de esto, y más o menos los colores así. Porque solo que en vez de personas quiero que sean como aliens. Ok. Y las de hecho, otras... ya la dejé ya en el Discord. Ok. Ajá. Ok. Pues bueno, el paso número uno es empezar a crear tu setting, ¿no? Es decir, si vas a... como encontrar el encuadre, ¿sabes? Sí, de hecho eso estaba haciendo ayer, pero la verdad no entiendo qué pasa conmigo a veces, que a veces sí puedo tener ideas bien sólidas y todo, y ayer solo me estaba saliendo feo y no me gustó nada de lo que hice. Ajá. Y pues la verdad lo borré, dije no puedo. Y no me molesta. Borres, nunca borres. Y a ver, ¿me lo puedes...? No, ¿y lo borraste por completo o qué? O sea, no hay nada que ver. Bueno, sí hay algo, pero está muy feo, profe. La verdad, no quiero mostrarlo. A ver. Ay, no. Por favor. Ay, profesor. Y ni siquiera se ve terminado ni nada. No importa. Es parte del show. A ver, lo usé recientemente. Creo que es este. ¡Ay, no, profesor! Es que de verdad no. ¡Ay! Bueno, es, como, ay. Es un pole, pues. Y ahí vas a poner como una bailarina y así, ¿o qué? Sí. Ok. Digo, no te apures. Yo lo que te recomendaría es primero trabájalo en thumbnails, ¿no? Entonces, o sea, para que puedas... de manera más rápida y más fácil generar una composición atractiva sin clavarte en los detalles, ¿no? Como lo hemos hecho antes. La diferencia es que ahora, pues, va a ser environment y personajes, ¿no? Entonces, trabaja tus viñetas, ya sabes, ¿no? O sea, en chiquito. Y ahí empieza a hacer esto, ¿no? O sea, esto que estás dibujando. Pero trata de hacerlo
¿cómo se dice? Pues sí, en rough, ¿no? En chiquito para que no haya problema. A ver, pero ¿qué formato me pusiste aquí en el Pinterest? En el, perdón, en el... En el canal de la escuela. Creo que sí es JPG o PNG. Es un PNG, ¿no? Entonces, más bien, o sea, creo que puedes poner el archivo. O sea, la dale save as y guardas tal cual es el... Ah, sí. Entonces sí lo tengo. Está acá. Sí. Ajá, y es, solo lo arrastro. Pásame. Ah, se guarda con el formato PUR. Sí. Es el formato PUR. Entonces ese ya lo puedo abrir yo acá porque yo sí tengo PureRef. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, empieza a ver las composiciones, ¿no? Porque me está diciendo que quiere hacer una composición como esa, sin embargo, pues tu boceto no se parece nada a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes empezar un estudio, ¿no? Donde, por ejemplo, voy a agarrar, ¿no? Más o menos es como algo así. Como algo así. Y aquí podemos poner el tubo. ¿No? Y acá están los sillones. Acá hay otro sillón. Y acá hay otras cosas. Y así más o menos. ¿No? Como algo así, así. Digo, yo lo estoy haciendo con este pinche brocha de Zoom. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si tienes esta, a ver si quieres yo comparto pantalla. Sí. O sea, tenemos esta imagen, ¿no? Entonces puedes empezar a estudiar esta, si esta es como tu composición principal, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a transformar esto en algo parecido a esto, ¿no? Porque quieres que haya como estas strippers y cosas así, ¿no? Entonces, es lo que te digo, vamos, hacemos un documento nuevo. Que ahorita, digo, va a ser un Full HD nomás, 1920. Por 1024. Ah, 300 para, pensando en que pueda imprimirlo. ¿No? En caso de que se convierta en un print, le quito lo blanco al fondo y empiezo, ¿no? O sea, aquí voy a hacer mi primera composición. Le quito lo blanco también. Y digo, como lo hemos hecho en otras veces, ¿no? Pueden ser una, varias y así. Pero lo que voy a tratar de hacer es estudiar esa imagen, ¿no? Que es como tu primera referencia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos. Como un plano aquí. Como así. ¿Verdad? Y aquí así. Y como así. A ver, nomás sabes qué. Voy a trabajar así para. Pero no pinta. Más o menos. ¿Verdad? Es como mis primeros planos. Luego quizá aquí. Tengo como esto así. Así. Quizá un poquito más abajo el horizonte. Y luego tienes como así. ¿No? Como que parece que se mete aquí así. ¿Verdad? Más o menos. Luego aquí tenemos como un sofá. ¿Verdad?
No, son como mis primeros blockings, pues, ¿no? O sea, como nomás entendiendo un poquito la imagen de dónde viene, ¿no? Y luego aquí hay como una lámpara, no sé. Y acá hay otro sillón. ¿Verdad? Aquí está la mesita. ¿Verdad? Que bueno, igual en vez de mesita, bueno, si quieres puede ser mesita o puede ser como superficie. Donde quizá aquí saco esta madre, ¿verdad? Quizá aquí tengo como el otro sofá. Etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, aquí estoy haciéndola como muy igual a la original, ¿no? Más como un estudio, ¿verdad? Y bueno, pues llevaría las cosas aquí, pues todo un pinche desmadre de cosillas por acá, cajas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, después de esto, puedes empezar, no sé, basada en tu otra referencia, que las tengo en mi otro monitor, ¿no? Que son estas, ¿sí? Entonces, quizá. En esta parte, pues yo ya pongo a la princesa azteca número uno. ¿Princesa Azteca? Está raro. A la mona, pues a la primera marciana. Digo, eso nomás fue un decir, ¿no? Sí. Quizá puede ir un poco más chiquita. Quizá, no sé, acá ponemos a otra. Yo buscaría una, obviamente, una referencia. ¿No? Para que se vea bien la mona, pues. Pero bueno, ahorita como nomás estoy haciendo el, pues como la layout, pues todavía no me interesa que se vea perfecta ni nada, ¿no? ¿Quién sabe hasta por esto más chiquita? No, y aquí. Ponemos al primer dad a un monstruo, ¿no? Sí, de hecho lo que, bueno, la idea que tenía era
que iba a poner en el primer plano unos tentáculos. Okay. Y no sé. Sí, no sé, pues. ¿Qué onda tú? ¿Tienes pesadillas? Me explico, y es como tu primer layout, ¿no? Y bueno, y acá ya tienes otras cosas, no sé, tienes lo de LED, ¿no? Y pues ya más luces y cosas así. Uh-huh. ¿Sale? Y bueno, ahí ya tenemos una, ¿no? Así como una propuesta rough, sin detalle, pero que ya más o menos te da una idea de por dónde va a ir tu composición, ¿no? Igual, o sea, no sé, tío, las puedes... ir ahí como interviniendo y arreglar quizá la perspectiva y cosas así, ¿no? Esa es una, ¿no? Ok, vamos a ver qué más tienes por aquí. Bueno, es que en realidad casi todas son como planos muy generales. Son parecidos, ¿no? Pero no sé, quizá... ahí voy. Ah, mira, sí se pueden poner notas. Ah, ¿notas? Ahí en el... en el PureRef. Por ejemplo, de esta misma. Bueno, y déjame. El siguiente paso sería quizá ya empezar a jugar un poquito con tus valores, ¿no? Pues para ello, ¿qué tal que hacemos como, ay, como algo así? No, tomando un poquito en cuenta la una de tus la composición esta como del pianito, ¿verdad? Uh-huh. Que se ve chida. Y quizá en esta tiene lo de las persianas, ¿verdad? Uh-huh. Y empiezas, te digo, ¿no? Como a determinar tus sombras y luces principales, ¿ok? ¿Verdad? Uh-huh. Y no sé, quizá para acá se va a hacer mucho más oscuro, ¿no? Y entonces allá vamos a ver cómo... mucho menos detalle, pero ya tienes un layout, un primer layout y con cierto esquema de iluminación ya tratado. Yo todavía todo esto se ve súper rough, pero pues no, no hay pedo, ¿no? Porque apenas es, digamos, como el, pues el primer paso, ¿no? Y ya si acá hay más cositas, y no se ve muy bien qué hay, pero... intuimos que va a haber otras cosas. ¿Verdad? Sí. Y así te vas, ¿no? O sea, haces dos, tres como para pues tener diferentes ideas. Y ahí básicamente aquí hasta ahorita te usé este como para esta luz, ¿no? Que entra y que se van las persianas. Está chido eso. Pero vamos a manejar como este setting, ¿no? Que es lo que, principal que estamos usando. Y ponemos cosas y cosas así. Que se vea pues un desmadrito mugrosón, pues. Y estamos retomando como este tema de las strippers. Ahora bien, ¿qué seguiría después de que ya tengo mis viñetas, no? Pues necesito encontrar cosas, ¿no? Como vamos a hacer algo de photobashing, etcétera, etcétera. Necesito empezar a encontrar cosas que me sirvan para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizá vaya pues buscar una stripper que esté hincada, una que esté agarrando el tubo en alguna pose parecida y empezar a trabajar con eso, ¿no? Igual mis monos ya los empiezo quizá a pintar y primero en valores y luego quizá ya lo puedo hacer en colores, ¿no? ¿Me explico?
Ya que tengamos como los primeros colores principales, ya quizá podamos empezar a dirigir los valores. Empezamos a plantear algunos colores principales o a probar las diferentes paletas, que ya sea que te vayas por esta, que pues son como complementarios, ¿no? A fríos y cálidos. O esta que está como más colorida, ¿no? Que también tiene fríos, cálidos y pues eso, básicamente. Complementarias, ¿no? Y vamos a tratar de, obviamente, de este, pues de hacer que sea bastante realista, ¿no? Como esta. Bueno, esta es real, ¿no? Esa es 3D, ¿no? ¿Cuál esta? No, la de la que tiene como muchísimos colores. ¿Cuál? ¿Esta? De la, de, ajá, esa. No sé, yo digo que es o foto o es 3D. No alcanzo a distinguir. Ah, mira, aquí tiene un PlayStation con Metal Gear. Ah, no me había dado cuenta. Es de un background artist de Rick y Morty. ¿Vale? Vale. Bueno. Entonces sería como tu siguiente paso. Y lo puedes hacer dentro de ahí mismo, ¿sabes? Dentro de tu PureRef, ¿no? Así. Tu, ¿cómo se llama? Paul. No, no sé. O sea, digo, por decir lo que sea, ¿no? Quizá esta mona te puede servir. O ponemos como algo así, ¿no? Ah, sí, eso pasó en Oregon, sí, cierto. No me acuerdo. ¿Verdad? Y empiezas, tío, o sea, a construir tu imagen, pero a partir de esta base, pues, que ya tienes, ¿no? En rough. Otra cosa que puedes poner es, no sé. What's up, bro? A ver si encontramos algo que nos sirva por aquí. Creo que también hay de estas cosas en Clip Studio Assets. Sí, digo, o sea, cualquier herramienta que pueda usar para referencia. Está chido. Yo, o sea, estoy como tratando de encontrar algo que nos pudiera servir sentado como para acomodarlo y casi casi ya no más empezar a pintar, pero... No, como por ejemplo, no sé, podríamos quizá agarrar este modelito, ¿verdad? Este güey de primer plano. Y usarlo de base. Ay. No me deja o qué. Así. ¿No? Para ponerlo en el sillón, ¿me explico? No, es que este archivo está medio piteado. Shut the fucking door, man. Mira, este está muy chido. Digo, yo sé que es un humano, ¿no? Pero, o sea, hablo más como de... De la postura, ¿no? O sea, y este güey... Así. Por ejemplo... Podría ser este, ¿no? Primerito. Sí. Y ese güey va a estar aquí en primer plano, ¿no? ¿Me explico? Y ya tienes como la postura y la perspectiva y todo chulada, ¿no? Y quizá el de allá atrás, pues lo ponemos así. ¿Verdad? Y mira, con el mismo pinche mono. Se ve gracioso. Ya tenemos.
dos personajes ahí. ¿Me explico? Uh-huh. A ver. Pero sobre todo, digo, son como las posturas más que, o sea, principalmente, ¿no? Lo que estamos usando con estos monos, ¿vale? Vale. Y quizá el otro, pues no sé, agarramos otro personaje y ya tienes el otro allá y, ¿sabes? Este güey, mira, este güey está chido para ponerlo acá también, ¿no? Uh-huh. Y este puede ser que está en el otro sillón. Que le ponen los pies aquí encima, ¿no? Por decir algo, pues, son cosas que podemos usar y que te van a ayudar como, pues, a la hora de hacer tu bashing, ¿ok? Vale. Entonces, adelante. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Te voy a poner este ahí. Ah, sí, por cierto, este Ángel no tiene luz, entonces. ¿Quién? Ángel. Pero sí, sí planea entrar. Si es que regresa. Más seguido le pasa, ¿no? Sí, tiene bastantes problemas con eso. También a mí cada rato. Ya me estoy acostumbrando. ¿Dónde viven o qué? Él creo que vive en Guadalajara, ¿no? Pero yo vivo en Compostela, Nayarit. Es un pueblo. Tiene más sentido. A ver. Bueno, entonces, a ver tú, Manuel, de una vez. Claro. Share your screen. Share. ¿Lo muestro desde Pinterest o desde lo que tengo hecho en una...? Las dos, sí, las dos. Enséñame tu board, si quieres, y luego vemos. Ok. Lo que sigue. Oh, oh. Ay, seleccioné primero. Bueno, ya, ni modo. How was your Sunday? Bueno. Más que nada quisiera hacer algo como lo que se muestra en un juego llamado Genshin Impact. ¿Qué? En el cual tienes que ir a matar a un boss que está dentro de una cueva de hielo. De Zelda, ¿no? Ah, es tipo como ese... como ese rollo. Uh-huh. Pero lo que me gusta de ese escenario es porque esa flor de hielo, todo el ambiente que tiene alrededor está cristalizado. A ver, hazle zoom que no alcanza a ver. ¿En esta? No, es que está muy pixelada, no se puede lograr bien. Bueno, de hecho sí. Esto que se ve aquí son como cristales. ¿Dónde aquí? Pues señálalo, ¿no? A ver. Ah, ok. Esa imagen de abajo. A ver, ahorita me... Es muy estorboso todo lo de eso. Ay, neta. Ajá. Ajá. Ah, bueno, perdón. Y pues quiero dar como las... Pero quiero aumentar un poco más esa sensación del lugar. Tipo, agarrar como referencia esta imagen de aquí, que me recuerda mucho a lo que eran las cuevas de Hoth, de Star Wars. Quiero como que darle como esa sensación de que está aún más cristalizado de lo que por sí ya está. No lo hicieron en el juego porque eso sería saturar demasiado la imagen del área, y pues es bastante entendible. Pero también hay un material en el juego que es una flor de hielo. La única manera de recogerla es apagándola con fuego. Así que, pues, si pusieran como elementos de ese tipo alrededor de esta cueva, tipo como un montón de flores, como en esta referencia, ponerlas de ese mismo tipo, también como que le daría como que más sensación al lugar de que, pues, ahí está el boss de hielo. Uh-huh. Y, pues, darle como la sensación de como el... Ah, ¿cómo se le llamaba? Como vapor. A esto. Ah,
Era, creo que hielo. Hielo seco. Bueno, no recuerdo bien. Sí, el hielo seco que genera como este humito, ¿no? Uh-huh. Y pues esta referencia quise tomarla por si es que ibas a como extender demasiado estas estalactitas o estalagmitas. Uh-huh. Las estalagmitas son las que están en el techo y las estalactitas son las que están en el piso, ¿no? No me acuerdo. Ah, está bien. Estalactitas. Puntiego cuelga del techo. Estalactitas. No, son al revés. Estalagmitas son las del piso. Ok. Ok, pero a ver, entonces, ¿es una cueva de hielo? Ajá. Este. Está basado como en este juego de Genshin Impact. Y pues hay que empezar a hacer la composición, ¿no? Igual que con acá, con Vanessa, ¿no? Sí. Empezar a planear el layout de la imagen. Este, y a partir de ahí, mira, ahí está Ángel. Ver qué rollo, ¿ok? Ok. Porque también, sale. O sea, acuérdense, digo, la idea, parte de la tarea era, o sea, ya traer la composición hecha, porque a partir, de hecho, era como, pues, paso número uno, debido a que a partir de ahí tú ya sabes o tienes una claridad más, una mayor claridad de qué tipo de fotografía o asset o prop o lo que sea que necesitemos pueden sacar de internet y como facilitarles la chamba, ¿no? Y generar como más este realismo. Aquí lo único que me preocupa en esto es que en realidad solo tienes dos, bueno, que solo veo, bueno, una, dos, tres, o sea, tres de las fotos que tienes ahí son fotos y todo lo demás es como, pues, muy preferencias. Entonces, o render, pues, o ilustración o concept. Entonces, al final puede que quede muy tun. Digo, no tiene nada de malo, nomás que lo consideres, pues, ¿no? Que quizá como el photobash que vayamos a hacer, pues, si va a ser con ilustraciones, al final del día, el look and feel que vas a obtener va a ser muy cartoon, ¿no? O más tun a uh-huh. que si usaras pura fotografía, ¿ok? Ah, ¿sí te está viendo la, en la otra pantalla compartida? Ajá. Ok. Pues simplemente tengo este board de cómo quisiera hacer la cueva bien. Pero por la mayoría son imágenes. Pero lo que me estoy basando es más en un lado cartoon. Está bien, ¿sí? Quizá y cambie cómo se ve en el diseño de las flores para un, que se pueda dar como que más real. Pero pues ahí le voy mandando progreso. Sí, vayan, ve, empiézale por allá, ¿va? A va. Igual ahorita que terminamos de enseñar todos, la hacemos como la otra vez y nos vamos al Discord para poder estar viéndolos a todos chambear. ¿Sale? Sale. Gracias. Who's next? Pues creo que toco yo, ¿no? A ver. Chale. ¿Quién dijo eso? Yo, Ángel. Ah. ¿No vas entrando? Muestro primero las referencias o mi idea. Uh-huh. A ver. Pues principalmente aquí yo lo que hice fue conseguir imágenes de un acuario, de acuarios. Ajá. Paso el enlace al Discord. El link, si quieres, sí. Ajá. Sí, échale. Still feel bad, man, like. Y esa sería la idea que tengo planeado de hacer con el acuario. Una idea más o menos de lo que quiero hacer. Uh-huh. Tomando como referencia todas las imágenes que puse en mi board. Ok. Y a ver las fotografías, a ver, quítame los monos chinos.
Y luego tienes una ballena, o bueno, como un tiburón ballena ya. Sí. Ajá. Y acá tienes. Y la delfín. Y es la imagen como tal, ¿va? Piensa agregar más cosas, pero es la idea. Sí. Ok, está bien. Pues ya tienes más o menos resuelta la confusión. Lo único raro que veo, pues, que te invitaría como a buscar otra referencia, o que pues ahora sí que tú hagas la reinterpretación anatómica de los personajes, es que precisamente ellos, o sea, vienen caminando como en otra perspectiva, ¿no? Venían en un punto de fuga, venían de frente. Sí, sí se ve, ahí en el piso se nota claramente ese trip, ¿no? Entonces lo mismo, sí, puedes buscar una foto que tenga parecido, o puedes usar un modelo de unos monos caminando, ¿sabes? Encontrarlo, posarlo y así, o sea, intentarlo hacer tú, ¿verdad? Uh-huh. Ahora sí que la decisión es tuya. Lo otro, pues también puedes, veo que la foto principal que estás usando de fondo, ¿no? Esta grandota. Está más chiquita, ¿no? Que el resto de tu imagen. Entonces también valdría la pena que trataras tú de adaptarlo, de completar esto, ¿no? Es decir, no sé, ¿no? O sea, cómo se van a. ¿Me explico? Se va a ver esto, pues, para que tu imagen quede completa, ¿verdad? O sea, y está fácil, pues, si te pones a seguir los puntos de fuga que ya tiene la foto, pues muy fácil puedes sacar cómo completar esa imagen, ¿no? ¿Sale? Sí. Y ya nomás te digo, o sea, lo que sí es que necesitamos personajes que estén caminando así, pues, ¿no? Para acá, pues. Bien, bien plantados, ¿ok? Vale. Y puedes también, o sea, podrías inclusive usar estas mismas, ¿eh? O sea, como base, ¿no? Y nomás más bien. Pues sí, el buscar hacer esa corrección de perspectiva tú. ¿Me explico? Sí. Sale, vale, pues bien, va a quedar bonito, supongo. De acuerdo. Espero. Está difícil porque hay mucha agua, ¿no? Sí, quiero. Pero lo bueno es que sí tienes varias referencias como con el mismo cotorreo. Entonces sí, yo creo que se va a ver chido. Yo empezaría por hacer la extensión de set y o por acomodar los personajes, ¿no? Como deben de ir, pues, en la perspectiva, ¿sale? Vale. Vale, gracias. El que sigue. Today is a bit colder than you think. Así que yo enseño. Órale, quedó chida esa pose. Sí, ahorita este es lo que puede mejorar del blocking. No sé cómo quedó. A ver, enséñame el blocking. Uh-huh. A ver. Creo que esto. Bueno, estas son las bolas. Uh-huh. Nombra tus capas. Sí, ahorita lo número. ¿Y la postura dónde la sacaste?
Ahí busqué, pues la verdad, luego fui directamente a poses de monstruos y le encontré unas donde hace uno esto. Uh-huh. Y pues la agarré, estuve más o menos acomodándole. Ajá. Para que se viera como su pose. Ah. Se ve mucho mejor. A ver, vamos, que déjalo ya como estaba. Te voy a hacer algunas sugerencias, ¿no? Con la tu iluminación. Sí. Para que se vea más acá. Déjalo original. Si quieres, dame. Hazlo un poquito más grande como para tomar un screenshot. ¿Así? Sí, está bien así. No, ¿cómo es? You're full of shit. Cosas que yo haría en esta pieza. Bueno, uno, las bolas, no, digo, no sé qué son las esferas en sí, pero se imagino que están emitiendo luz, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo haría que del centro, o sea, realmente se viera. No, que brillan, ¿verdad? ¿Ves? No se ve, creo. No, no se ve. Ah, no estoy compartiendo. Estúpido. Compartir pantalla. Ajá. Ahí está, ya la ven, ¿va? Pues, por ejemplo, yo. Unos cliccitos, ¿no? Para que realmente se sienta que el centro, o sea, que es una luz, pues, que está emitiendo. ¿Sí? Ahora, los materiales, ¿no? Depende de los diferentes materiales que sea cada una de estas cosas, pues vas a tener como diferentes refracciones o comportamientos de los materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, no, si la máscara la hago un poco más brillante. No me pueda dar la intención de que precisamente es como de un material más, pues más metálico, ¿no? Si fuera el caso, pues. ¿Verdad? Digo, eso se me ocurre, pues, ¿no? O sea, como para que se vea un poquito más brillante eso. Ahora, sí, el mono parece como de pelos, ¿no? O bueno, no sé si está peludo, pues, pareciera. Entonces, de igual forma, en algunas zonas, ¿qué pasa? Porque no pinta. Y yo la acentúo solo en ciertas zonas, ¿no? Como estos pelitos, precisamente para
dar una sensación, pues, de que es peludo, ¿no? Pero no tengo que hacerlo en todo, ¿no? Porque si no, nunca acabo y ni siquiera saber real, ¿no? Sino con que marquemos algunos acentos, ya puedes indicar, pues, que este mono está compuesto por pelos, ¿no? ¿Te fijas? O sea, no tengo que hacer todo como para dar esa sensación de que hay pelos, ¿no? Ok. Digo, eso pensando en, te digo, ¿no? En que el mono, en efecto, está hecho como de pelos. Pues, no sé, esa es mi interpretación por el tipo de monstruo, no sé. ¿Verdad? Pero si te fijas, también como que hace más sentido y le estamos como agregando una especie de rim light, ¿no? Como de luz en los bordes y eso lo hace ver como más con el sentido de esta luz, ¿no? De estas bolas que estás sugiriendo tú, ¿no? Porque las bolas proyectan luz roja, ¿verdad? Entonces, en ciertas zonas, pues vamos a tener como esas luces, ¿no? ¿Verdad? Pero hasta eso muy bien, trabajo de valores y así. La neta, pues creo que se ve muy bien. Quizá también, ahora, otra cosa, ¿no? Como están las luces ahí arriba, por los... por las esferas, también quizá valdría la pena oscurecer alguna de estas zonas, ¿no? Como más. Que la luz no les está dando tan directamente, ¿verdad? ¿No? Y de esta manera también alcanzas a cómo hacer, pues, que se entienda todavía más la forma de su cuerpo, ¿no? ¿Sí? Inclusive acá, ¿no? También. Porque estas son las caras. Que la luz no llega, ¿no? Aquí con un poquito de suavidad. ¿Sale, vale? Vale. Y pues ya, básicamente eso. Sí, ahora sí se ve mucho mejor. ¿Qué te costaba, campeón? Ya paga. Ahorita de mejor así. Y bueno, acá tengo la otra tarea. Muy bien. A ver. A ver. Te tengo acá un thumbnail más o menos hecho. La idea es que aquí en primer plano tenga un castillo.
y ya alrededor sea un campo de batalla y hasta al final esté un castillo y acá un dragón. Esta es la idea más o menos. Y acá tengo la... A ver, deja, comparto en la pantalla, a ver. Suena ambicioso. Wow. Acá están más o menos las referencias. Quería buscar más realistas las imágenes de guerreros, pero me encontraba más tipo así. Hay un bash muy chido, tío. Bueno, cuesta como $8, pero un 3D bash así de caballeros están bien perros. Y ya tienes casi todo ahí resuelto. A ver, déjame ver si lo encuentro. De hecho, ahorita están en descuento. Nordic Warriors, Cape Rangers, Armored Knights. Es, por ejemplo, este. Bueno, cuesta $17, pero... ¿Dejo compartir pantalla para ver? No, te lo paso a la liga. Ok. Se los voy a poner allá en Discord, ¿no? Aquí está una. Que está bien... Ese está bien chingón porque tienes un chingo de monos. Y como ese, pues hay de castillos y así, ¿no? Ruinas, reptiles. Aquí hay de ejércitos. Sí. Este cuesta. Este está gratis. Ah, no, $14 está. Digo, pues son, es una ferecilla. Y luego está. Esto. Que también está bien útil y lo usan mucho para hacer bashing. Y ahí también vas a encontrar de que caballeros, castillos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a regresarnos poquito a tu thumbnail, ¿no? Sí. Quiero que observen algo que está pasando y que, de nuevo, creo que es muy común. Sobre todo cuando empezamos a generar nuestras primeras composiciones. Y es esto, ¿no? O sea... Que son elementos muy rectos, ¿no? Todo está muy recto en la composición. Y eso la hace ver poco interesante, ¿no? Porque son ángulos muy... Pues no, poco dinámicos, ¿no? Son puros rectángulos lo que estás generando ahí. La invitación es a que busques romper un poquito más los ángulos para generar... Mira, otro gatito. Ven. Una gatita. ¿Sabes? Para que empiece a generar un poquito más de dinamismo en tus composiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si puedes poner una capa blanca encima de todo, como para dibujar ahí encima? Sí. To get away. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, por ejemplo, esta torre, ¿no? En vez de que esté así, pues la fugamos, ¿no? Hacia arriba. El castillo lo vemos así. Entonces, digamos que esto...
Digo, obviamente tú lo harías mejor, ¿no? No, pero ya, o sea, estás cambiando la dinámica de la imagen, ¿no? Que quizá aquí hay una torre, ¿no? Así. Y todo está como más fugado hacia arriba, ¿no? Y nos da como más, ¿cómo se dice? Pues sí, dinamismo, ¿no? Y quizá, no sé, acá. Aquí está la garra del dragón y tu dragón puede estar aquí. ¿Verdad? Y el dragón, pues aquí está bien encabronado. ¿Verdad? Y la cola, no sé. Bueno, la cola igual acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la imagen ya te puede enseñar como, ¿sabes? Como que tenga más movimiento, ¿no? Entonces, atrás están los campos con el castillo, los pinches ejércitos aquí abajo, ¿no? Y acá quizá un caballero, ¿no? ¿Sabes? O sea, que empieza a generar como más dinamismo en la imagen, pues, ¿no? Okay. Empieza a romper esas horizontales. Aquí un güey. Sí, no sé, cagada, ¿sabes? No sé, aquí escaleras. Y los soldados así. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo ves? Sí, me gusta más la idea. Y ya la imagen se vuelve más interesante, ¿no? No es así como completamente recta. ¿Me explico? Sí. Ok. Va. Va. Sí, trátate. Lo principal es eso, ¿no? Como que rompas esas verticales y horizontales para generar un poquito más de dinamismo. Que en vez de cuadros se te generan triángulos, ¿no? Porque los triángulos generan como mucho más movimiento en una composición. La vuelve más dinámica. Generar líneas invisibles, ¿no? Como por ejemplo, tío, la cola. O sea, la cola aquí entrando te invita quizá a ver el castillo y después aquí en el castillo, no sé, si vemos como siluetas avanzando, ¿no? Como el ejército. Eso quiere decir que ya nos está haciéndonos venir hacia acá, ¿no? Y luego vemos la garra y quizá el vato que está aquí así está como pidiendo la ayuda a este cabrón y eso genera otra línea que nos regresa a este caballero, ¿no? Que quizá está aquí con su escudo y su espada y la espada te regresa hacia el dragón y el dragón, ¿sabes? ¿Me explico? Sí. Entonces se te genera como toda una narrativa y un ritmo de lectura y por la gente puede apreciar más como toda la composición, ¿me explico? Sí. Se vuelve mucho más dinámica, pues. Ok. ¿Sale, vale? Sale, vale. Súper cool. Gracias. A usted. A ver, Moisés. Hisashi Buridana. ¿Pudiste hacer tu tarea? Moisés. No, profe, esta tarea no, y ahorita estoy trabajando con la ilustración también. ¿La anterior? Que sí, así es. Sí, no sabía qué había de tarea y también yo no pregunté. Y pues me atrasé ahorita con estos trabajos. Ok, bueno, a ver, Iván. Ok, profe. Bueno, voy a empezar con la tarea de la primera y ya ahorita enseño. Simón, chale. Okay, aquí está el screen. Esto es lo que hice ya con la ropa.
puse esta iluminación que fue lo que creo que hacía falta y ya no sé si ya esté bien, bro. La veo bien, nomás quizá un par de cosas raras es, le pusiste ahí como un halo de luz alrededor del iris. Uh-huh. Izquierdo, eso yo se lo quitaría, ajá, se ve muy rara. Porque hace, se pareciera como que ahí hay un borde, ¿sabes? Y, pues no debería, ¿no? Uh-huh. Quizá más bien, acércate poquito a ese ojo. Sí, ahí estás perfecto. Entonces, más bien yo lo que buscaría era, sería como quizás sombrear un poquito más aquí, ¿no? Como para continuar con esta dinámica acá, pero acá como está más oscuro, pues quizá le tengas como que aumentar más, ¿no? Y ese brillo no se lo pongas, ¿no? En los dientes, pues nomás esa línea, no sé qué sea. Entonces, esta, ¿no? Entonces, no sé si se la quieras quitar. Y quizá los dientes, ponerle un poquito aquí de sombrita, ¿no? Para que se sienta que se meten, ¿no? Que están adentro de la boca. Uh-huh. Y pues ya, en general eso, o sea, la veo bien. Digo, obviamente tiene cosas técnicas, ¿no? Como pues el liner y cosas así, pero uh-huh. no sé, como que dentro del estilo en general se ven bien, o sea... Uh-huh. Se ve bien iluminada, los volúmenes se le entienden. A ver, aléjate, por favor. Uh-huh. El fondo vi que como que lo duplicaste y ya, pues sí, ya sí se ve como algo completamente diferente. Uh-huh. Lo cual se me hace bien. Y sí, pues yo diría que, o sea, pues que ya está casi al 100. Quizá nomás te digo aquí, faltaría un poquito de luz. Y porque es como acá, ¿no? Nomás que acá es frío y acá es cálido, pues. Sí. ¿Verdad? Entonces, como para mantener eso y que en realidad esto significa, pues, que aquí van a estar como sus boobies, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, y acuérdate que lo que decíamos, ¿no? De la rotoscopía y todo esto que... Sí. Que es como pensar en manera volumétrica, ¿no? Y tridimensional para que nuestros dibujos se vuelvan eso, ¿no? No y no se vean tan planos, ¿no? Pero uh-huh. buen trabajo, la verdad. Gracias, profe. A ver, el que sigue. El otro. Nada más me sirvo cafecito. Ok. Aquí está. Yo lo que tengo planeado hacer, bueno, primero voy a mostrar las referencias porque lo que tengo así como de acomodo, se me hace que está muy feo, pero ahorita lo enseño. Yo tenía como que una idea de que una vez leí una creepypasta donde decían que se encontraban a Dios en una cueva y que se veía como muy feo y así como un monstruo. Y pues es lo que quería yo hacer. Agarré esta cueva, que fue la que se me hizo como que más chida, pero ahorita viéndola bien, se me hace que no está tan chida porque nada más tiene un vellito en la oscuridad y me gustaría como algo mucho más grande, entonces ahí yo lo puedo como agregar. Y pues me interesó la idea de agregar así como un monstruo, como así, pues tipo... Había agregado tres, pero pues aquí más o menos tengo ya unas referencias en las que puedo trabajar. Y en la composición como yo la había puesto, era más o menos así, con puros monitos de palito. Y agarré la regla de los tercios o algo así se llamaba, que eran pues tres cosas interesantes. Y lo puse aquí nada más que ya la cueva como que no me llamó la atención y pues... Lo voy a arreglar. A ver, si quieres vamos a... A ver, ¿esta la subiste?
¿O puedo tomar un screenshot? Sí. Sí, no la subí. ¿Le puedes apagar los monitos? Sí. A ver. A ver, pásame la liga de tu board. Sí, sí, de hecho. La paso. Ah, qué rico. A ver, voy a compartir pantalla yo. Va, a ver. Me avisan cuando lo vean, ¿ya? Ya. Yeah. Digo, y más o menos. Yo cambiaría un poquito el ratio de la imagen. Es más, quizás hasta la haría. ¿Sabes? Como así. Como así. Un poquito más así. Y empezaría así, mira. O sea, aprovecharía más como la cueva, ¿no? Como este trip que tiene de vertical. Okay. Okay. Este negro. Como cambiar pues la intención de la imagen un poco, ¿no? Uh-huh. Y ya que tienes más o menos la cueva así. No sé. Y vamos a empezar el bashing, ¿no? Como por ejemplo, aquí en estas mismas piedras, ¿qué pasa si yo agarro este pedazo de aquí? Hago esto. Empiezo como a cambiar un poco el propósito de esa piedra, ¿no? Jugar un poquito y luego pinto, ¿no? Repinto un poquito como para que no se note tanto el bashing. ¿Verdad? Y si te fijas, pues ya es como otra cueva 100%, ¿no? Sí. Y o podrías agarrar de otra foto. Este, y hacer lo mismo, ¿no? Aquí al revés, haciendo esto así aplastado. Y voy a agarrar de acá. No sé por qué hice un pinche grupo. Ok. Así me explico, ¿no? O sea, empiezo ya como a bashear, pues, la foto. Sin embargo, pues, esto ya es como otra cueva, ¿no? Sí. Completamente diferente. Uh-huh. Sí, sí. ¿Sale? Uh-huh. Ahora, vamos a ver qué más tienes por acá.
tienen. No lo carga. A ver, a lo mejor será porque lo puse como con un candadito. Nada más para verlo yo, pero déjame ver si. Ya te invité en el al board y de hecho me da otro enlace, igual lo paso. Dice que no tiene nada. A ver, entra en el otro que pasé. Creo que en ese sí va a poder. Vamos a ver, esto está padre. Un poco de hueva esto, pero bueno, lo voy a hacer así muy rápido. Vamos a borrarle como el fondo. Okay. Además. Sí. Bueno, le afino un poquito los bordes para que no sea tan lateral. Y vamos a agarrar el personaje y tratar de que los colores también concuerdan un poquito más con los de la cueva, ¿no? Sí. Ok, y ahora, ¿qué más podemos hacer? Es que buenas están las chingaderas. Ups. ¿Qué pedo? Da. Vamos a hacer algo parecido con esta cara que se ve bien culera. Y ya empiezas como a generar algo completamente nuevo, ¿no? Sí. Ahora vamos a empezarla a... Perdón. A hacer que se fusione un poquito más, ¿no? Con el fondo, oscureciendo pues, las áreas donde yo me imagino no se vería tan perfecta, ¿no? Uh-huh.
¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Por ejemplo, este se ve chido. Quizá podríamos retomar algunas cosas de este. Como esto. Igual un poquito más el color. Y le borro, ¿no? Algunos pedazos así. ¿Verdad? Sí. Y ahora sí, ya cuando empecemos a detallar, yo esto lo puedo hacer en cualquier momento o así, pero bueno. O sea, a lo que voy es, por ejemplo, aquí. Quizá. Podemos como integrar un poquito mejor este pedazo. Y aquí ya estoy aquí ya estoy bacheando, ¿no? Ya estoy pintando sobre mi foto, haciendo color picks y modificando como esta fotografía original, ¿va? Y no sé, quizá de esta foto también anterior. Este está muy chingón. Y lo mismo, ¿no? Empiezo aquí a enmascarar. ¿Verdad? Y encima ¿verdad? Sí. Y no sé, o sea, y así te vas, pues, ¿no? Y empiezas a transformar la imagen, pues, en algo completamente nuevo y, y ya más alineado a tu fotografía, ¿no? Bueno, a tu composición original. ¿Vale? Y en otra foto, o sea, no sé, ¿qué más tenemos por aquí? Yo que querías como tres monos, ¿no? Pues quizá... Lo único que veo mal con estas es... Casi todas están viendo hacia arriba, menos esta. Este güey quizá está acá un poco más atrás. Y lo mismo, ¿no? Es que no quiero que tenga tanta luz.
Profesor, voy por una bebida rapidísimo. Ahorita regreso. Dale. Digo, esa pose como que está medio extraña, pues, pero sí me explico, ¿no? Más o menos por dónde va el cotorreo. No me gustó nada. ¿Sí? Sí. Bien creepy. ¿Sale, vale? Sí. No sé si te voy a echar. Más o menos. Digo, también tú lo podrías dibujar, ¿no? Que era lo que les enseñaba la clase pasada, ¿no? O sea, podrías agarrar como algunos pedazos, ¿no? De, por ejemplo, de esta. O sea, puedes agarrar el puro costillar. Sí. La columna, torcerlos, empezar a hacer como diferentes torsiones. Luego encontrar una mano que te sirva más, ¿no? Como para, no sé, por ejemplo, esta mano. Y quizá puedas agarrar esta mano y se la pones ya en la pared, ¿no? Como que se está agarrando a la pared. Sí, como la que, lo del otro que habías hecho. Sí, así de hecho sí lo planeo hacer, así que armarlo en partes. Y ya para que quedara uno solo. De esa manera te queda un poquito más, pues más original, ¿no? O sea, si realmente haces el esfuerzo, pues, de no solo pegar las fotografías, sino recomponerlas como para... Esta mano no tiene sentido que esté así. ¿Sabes? Pero bueno, algo así. Con manita, mira, así chiquita. Se ve chistoso. ¿Sale, vale? Ahora, por ejemplo, aquí estoy notando que la cara se me quedó como muy desaturada, ¿no? A diferencia de todo el resto del cuerpo. Entonces, o sea, es estar agregando capas de ajuste, ¿no? O sea, yo aquí quizá le puedo poner un poquito de color, ¿no? ¿Me explico? Y ya se ve mejor compuesto, ¿no? Como para ir igualando los colores, pues. ¿Sí? Pero sí es una técnica muy divertida, pues, esto del foro. De... ¿Sale, vale? Sí, gracias, profe. ¿Quién más, amigues? ¿Ya esto, ya vimos todos? Creo que sí. A ver, vamos a verlos. Dani ya, Sergio ya, Moisés pues está trabajando en ello, Manuel ya lo vimos, Vanessa ya lo vimos. Pues si quieren, ahora sí nos conectamos al Discord. Los veo ahí en el de Tudinots, Rems Art Stream. Y aprovechamos los últimos 20 minutitos para avanzar en esto. ¿Les late? Wow. Nomás acuérdense de mutar el micro en una de las dos plataformas para que no se haya feedback. Share screen. Acuérdense que es acá. Sí, pip. Eso es Toño, eso.
Ah, la atención.